Bienvenidos a Opinión Online. En este video les explicaremos cómo proponer un tema en nuestra página web. ¿Listo? Para ello, lo primero que tenemos que hacer es tener registrada una cuenta. Una vez que entres a la página web, en la segunda opción dice: si aún no tienes una cuenta, regístrate, te registras. Después del proceso, te activarán tu cuenta. Después de ser validado los datos, obviamente. Y después de eso, simplemente tienes que iniciar sesión. ¿Correcto? Le damos clic aquí a iniciar sesión. Nos aparecerá esta pantalla. Nos logueamos. Ponemos nuestro nombre de usuario. Ponemos nuestra contraseña. Asegúrense de colocar perfectamente la contraseña, si no, no va a acceder, como en este caso. Bueno, ya estamos dentro. Dentro del panel de control tenemos varios ítems, pero para no complicarnos, lo único que vamos a tener que usar es el botón que dice, o el link que dice temas. Todas las entradas, que son todos los temas, los catalogan como si fueran entradas, le damos a añadir nuevo. ¿Listo? Le damos clic. Recuerden que obviamente para antes de proponer un tema tenemos que tener en mente todas las características de este tema, ¿no? En este caso tenemos que tener ya un título en mente y un contenido sobre el tema que vamos a hablar. En este caso, como es una demo, vamos a usar un tema a modo de demo, ¿no? Ponemos el título. Ponemos Bueno, en este caso ya tendríamos el título y el texto, ¿no? Que obviamente tiene que ser redactado. En el lado derecho verán que hay varias opciones. El botoncito azul que dice enviar para revisión es al final, cuando ya tengamos todos los datos agregados, ¿no? Ahora, nuestro tema, ¿en qué categoría la vamos a establecer? Si es un tema que tiene que ver con respecto a alguna institución pública, a una institución privada, a un ente determinado, ya sea un poder ejecutivo, judicial, legislativo, y dentro del ejecutivo, si es central, que le compete al gobierno central, local o regional. ¿Correcto? Una vez terminado eso, ya le podemos dar a enviar a revisión. Pero si nosotros tenemos una imagen que es alusiva a nuestro tema, lo podemos subir. ¿Correcto? ¿Cómo? En la parte derecha inferior, al final, donde dice imagen destacada, asignar una imagen destacada, podemos subir nuestra imagen. En este caso yo tengo esta imagen. Procuremos que las imágenes sean más o menos, no tan grandes ni tan pesadas, pero que tengan un mínimo de ancho de 702 píxeles de ancho por 336 píxeles de alto, como la imagen que tengo en este momento. Yo la tengo guardada ya en el escritorio para hacerle el demo. Bueno, me dice que ya lo está porque lo acabo de guardar unos instantes. ¿Cómo hacemos? Simplemente le damos a asignar imagen, le damos clic. Nos aparecerá esto acá y hay dos opciones: subir archivos o librería multimedia. En la librería multimedia tenemos ya archivos que hemos subido anteriormente que pueden utilizarlos ustedes como guía. Simplemente lo seleccionan y ya lo pueden usar. Pero en este caso subiremos uno nuevo, así que le daremos clic a subir archivos. Seleccionar archivos, buscamos nuestra imagen, en este caso el mío se llama Álamos JPG, le doy Enter, y espero que cargue. Como verás, es un proceso de recontra simple. Y acá, como ven, nos indica que mi imagen tiene 702 por 36. Recomendarle que la imagen sea superior a ese, más no inferior. De todos modos, recuerden que si no encuentran una imagen adecuada, pueden dejarlo en blanco.
y el moderador de la página se encargará de establecerle una imagen que sea apropiada para dicho tema. Correcto. Una vez subida nuestra imagen, le vamos a asignar imagen destacada. Ya tenemos la imagen, ya tenemos el tema, ya tenemos el título, ya tenemos el formato, bueno, el formato siempre se mantiene estándar. Ya tenemos seleccionada la categoría. Queremos que este sea, compete al gobierno central. Le damos clic. Listo. Ahora simplemente lo que necesitamos hacer es enviarlo para que lo revise el moderador y su pronta aprobación. Le doy a enviar. Esperemos que cargue un momento. Y en la parte de arriba verán que hay una alerta que dice entrada enviada. Correcto, significa que ya ha sido enviada para la aprobación. En estos momentos son informados mediante un mensaje de los moderadores para que puedan revisar la entrada. Una vez validada y revisada, le darán a aprobar. Cuando sea aprobado, ustedes recibirán un mensaje con la alerta de que su tema ha sido aprobado. Como podrán ver, sus temas van a temas, todas las entradas, le dan clic. Y les aparecerán todas las entradas que tenemos. Aquí tenemos una que ya ha sido aprobada, que es esta de abajo. Y tenemos una que está pendiente, ¿no? Acá nos indican que está pendiente. Y eso sería todo. ¿Correcto? Muchas gracias.